pero bueno, olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues yo vengo con una bien de bolsitas con Laurita. Y es esta bolsita, que esta me costó $5.99. Fui a la tienda de segunda y encontré muchas bolsitas, así que bueno, pues vamos a estarlas abriendo. Esta vez que viene súper llenita, así que bueno, pues vamos a sacar todo y vamos a ver si valió la pena esta por $6 que me costó. Bueno, vamos a abrirla. Ok, y lo primero que viene es esto. Me llamó la atención este cuando lo vi, porque yo cuando estaba pequeña jugaba mucho con estas cosas. Es básicamente un rompecabezas, y pero para formarlo tienes que mover las piezas, nada más así como que deslizarlas, y luego ya vas formando el juego. Pero era bastante complicado porque luego a veces pues te quedaba así como que una parte por acá y otra parte por acá. Ahí vean, ahí el perrito, yo creo que debe de ir así, pero esto debe de ir acá. O sea, está súper complicado, pero bueno, dice Sand Specs y bueno, eso sí. Y este dice Fun World. Pues sí, este es, pues es antiguo. Se viene ese jueguito. Viene este, que es como un señor, vean, y trae así como su zanahoria, su canastita de zanahorias. Viene esto, que está dorado. Un hombre de nieve, de tela. Viene este que dice Shut Angel. So, es una angelita de madera. Son puras esferitas. Viene otra angelita de madera, diferente. Esta trae las alitas de metal. Esta está muy bonita también, me gusta. ¡Ay, vean esta! Esta está preciosa. Esta está hecha de puras conchas de mar. ¿Vean? Y formada como si fuera una estrella de puras conchas. Y luego le pusieron como perlitas aquí. This one's so pretty. Viene esta de un cardenal. De madera. Viene esta, de como unos palitos de no sé qué. Y pues es otra esferita. De madera, trae la cabeza y las manitas de madera. Estos, veo que vienen varios, voy a sacar los puntos. Vean, son estos, estos son todas iguales. 1, 2, 3, 4, o sea, vienen 4 de estos. Y estos son así como también angelitos de madera. O sea, este es como que con tema de angelitos. Vean, viene este arbolito. Este arbolito, qué bonito está. Este definitivamente lo voy a poner en mi árbol. ¡Está precioso! Es una esferita de árbol. Viene esta. Esta iría perfecta con un árbol con temática de mar, así como con este. Vean. Dice Seasons Falls y es como un... Ay, no sé cómo se llaman esos pájaros. Son los que andan como que en la playa. No recuerdo el nombre, no. Viene este. Vean este, qué bonito. Es como todo de espejo y es como un regalo. Este está precioso. Este va directo a mi árbol. Vean este, qué bonito está. Wow, este está precioso. Es una esfera y trae como pura piedrería y brillo, terciopelo. Este está preciosa. Y vean esta preciosura también. ¡Wow! Esta está preciosa. Vean, está llena de pura lentejuela y piedrería. Creo que estas son lentejuela y shakiras. Creo que estas son shakiras. ¡Wow! Esta está bonita. Viene esta, que es con tema de ciclismo. Y viene esta. Está enredada en esta otra. Bueno, les muestro esa chiquita primero. ¡Ay, vean esta, qué bonita! Ay, se me cayó. Bien, son nomás como dos bolitas y luego trae este adornito acá. Y viene esta. Esta es como, no sé, como muy artesanal. Está bien bonito. Es un angelito muy artesanal. Otro pajarito de madera. Pero este es diferente, obviamente. Viene un zapatito. Vean este zapatito, qué precioso. So cute. Viene este. ¡Ay, este está precioso! A ver, pero se le anda cayendo su cinto. Vamos a acomodárselo. A ver si puedo.
Ay, que yo ya. Ok. Vean, es un Santa y es un clip de Santa. That is so cute. Este está precioso. Este me encantó. Y por último viene este. Y este no tiene cara. Es como un niño, pero no tiene cara. No, está curioso. Este lo pegas así en algo. Y luego va así, como que colgando. Como en una ventana o un espejo, no sé. Y bueno, esa bolsita me costó $5.99. Creo que por $5.99 estuvo bien. Me gustaron varios. Me gustó muchísimo este artesanal. Este definitivamente me encantó. Y me encantaron este. Me encantó este sobre todo. Está preciosa esa esfera. Me encantó esta. El pájaro también está muy bonito. Lo único del pájaro es que está súper pesado. Creo que para ponerlo en mi árbol se van a caer así como que todas las hojas. Pero están muy bonitos. Pero bueno, déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorito. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Y nos vemos en un siguiente video. Bye.